no van a volver locos los vientudos. Bueno, vientudito. ¿Guardás uno para filé? No. Sí, guardalo. Yo... Pero no tenemos ninguno. Estamos. ¿Puede ser un qué? Un dientudo muy lindo. Nah, como un dientudo lindo. Sí, es un dientudo y chico encima. Y blanco. ¿Para qué querés el teléfono? Yo el mío te lo daría encantado, Tero, pero no tiene señal. Yo el mío tampoco. Sí, tengo el número de Juani, pero no tengo señal. Pa, ahora me fijo. Yo traté recién y para llamar a casa que estábamos bien. Y... No tengo. No camina, che. Tremenda mojarra le pusiste, paisano, ¿no? Le puse una mojarra que está tan viva que pelea. No, viene un dientudo atrás. ¿Dientudo? ¿Cómo estamos con los dientudos? Pero qué lindo dientudo, che. Ah, hermoso. Mirá el bulo ahí, boludo. Vamos, Tero, viejo. Uy. Tiene que marcar la localía. Y ya agarró el copo. Yo estoy filmando, si no, Tero, pero vos sabés que encantado la vida te ayudaba. Este copo no se... Aparte dijo que no podíamos pescar un pejerrey hasta que él lo saque y... ¡Mirá! Pero no es grande. ¡Vamos, Tero! ¡Vamos! Adentro el copo, ahí, bien. Ajá, se paga el copo. Al dientudo más grande. Yo voy al dientudo. ¿Eso pescado? ¿Estás con el dientudo, o sea? 40. ¿Cuánto mide? 40. ¿40? Sí, 42. Ponele que el alemán por ser amigo. Acordate, amigo. 42. ¿46? Yo escucho 46, digo. ¿46? Marcelito viene con algo. Tiene pinta de peje eso. ¿Tú sabes que sí? Sí, tiene pinta de peje. Preparé el copo porque encima tiene pinta de peje grande. No te puedo entregar el premio solo. Se lleva el premio con esa línea y... Ah, sí, un pejerrey machazo, Mirá, y mordido está, Jalo, no lo comieron. La el tajo que tiene, mostralo. Qué bárbaro. Lo comieron la pasada ese, mirá. Mirá, está una hélice. Una hélice de un Evil. 25 caballos. Sí, ¿no? Bueno, acá Márquez con un pejerrey. Bueno, a ver. El famoso pejerrey de la salada. Todos en la salada sacan de kilo y yo vengo y saqué el chiquito, pero bueno. Vos sacaste el que sembraron la semana pasada. Yo tengo pique. Sí. ¿El pejerrey? Sí, llevó la de atrás. Tomá. Mirá. Está filmando. Está filmando. Alcanzo a ver la puya. No, pero no traigo nada. Sí, era pique de pejerrey, pero no lo agarré. No sé. Sí, lo traigo. Pasa que el hermano de Sebastián. Márquez, a ver qué trae acá. Daba la sensación de ser un peje. Pero es un dito. Bueno. Me gusta la variada de mar. Sí, pero no estamos en el mar. Perdí las boyas, che. Ah, no, ya está. Yo las boyas mías están dadas vueltas total. Al revés. Que estoy pescando con la cámara, Mirá si justo pega la corrida, qué lindo. Sí. Pescando con la cámara, fantástico. Parricar, parrilla a gas portátil, diseñada para el aire libre, fácil de transportar, se puede usar con cualquier garrafa, ideal para tus asados en lugares de trabajo o recreación. Parricar. Un producto íntegramente nacional. Para más información, entra en www.inclover.com.ar o comunícate por WhatsApp al 2265-407-322. Parricar.
barco, pesca deportiva, seguridad y confort para 35 pescadores. Salidas todo el año a los mejores precios. Reservas e informes al 0223-156-043361 o en www.elbarcomdq.com. Laguna Caquel-Huincul, Ruta 2, kilómetro 264 Maipú. Camping, proveeduría, alquiler de botes y kayak. Excursiones de pesca. Teléfono 02268-156-73-329. Ya volvemos con más MDQ Team TV, tu programa de pesca deportiva. Bueno, amigos, y estamos en el concurso de la Laguna Salada Grande de Madariaga. Yo mientras estoy mirando para allá, voy mirando las boyas. Lo único que no las puede mirar el paisano, pero yo le miro las dos. Estamos en un lugar impresionante para la pesca. La verdad es que viene rindiendo sumamente bien. Recién estábamos hablando y decíamos, esta, sin lugar a dudas, es la laguna de la temporada. Hay dos cardúmenes dando vuelta. Justo no coinciden hoy, estuvimos viendo dónde estaban pescando los que estaban fuera del concurso y la verdad que estaban... Hay cardúmenes dando vueltas, pero no donde estamos nosotros. Claro, el cardúmen está fuera de la zona donde está el concurso. Con lo cual se pone muy difícil porque hay mucho dientudo. Recién hablábamos con el Tero nos decía, impresionante cuando está el cardumen que no deja comer el dientudo. Y bueno, es una pesca difícil, hay que buscarla, hay que buscar el cardumen donde está. Generalmente para el que viene de afuera nosotros le recomendamos fijarse dónde están los botes pescando. Parece una obviedad, pero bueno, si uno se para fuera de esas zonas, en general disminuye un poco el pique. En esas zonas está el pescado bastante acardumado y la verdad que los portes son impresionantes. Algunos datos para pescar en esta laguna, normalmente líneas largas, ¿sí? Líneas largas con una separación de un metro por lo menos entre boyas. Tratar de traer anzuelos que sean un 1 o un 1-0, que sea un anzuelo grande porque el pescado realmente tiene boca grande y lo toma bien. Ponerle una mojarra, buena mojarra, filete de dientudo, si logran sacar alguno, filete de dientudo cortado generosamente también rinde bastante. Tero, ¿el filete de dientudo coloreado está funcionando? No lo pruebo. Ahora, no. Para algunos concursos, yo vi que había gente que lo coloreaba. Bien, por si no lo toma el micrófono, dice que para algunos concursos, algunos lo colorean, pero en general, lo que pasa es que cuando estás pescándolo allá en la zona de Junco, donde anda el cardumen, ni necesitas. Tirá con el anzuelo pelado y sale. Así que bueno, boyas que sean bien visibles, anzuelo grande, brazolada, 40 centímetros, 30 centímetros. Para lo cual también hace falta una caña larga. Caña larga, una cañita de 4 metros es lo ideal. Y bueno, me parece que hay en el club, hay, después vamos a mostrar los precios y los vamos a juntar a este video, pero hay botes en alquiler, hay motor en alquiler, hay una gran cantidad de guías que están saliendo en la Laguna Salada. Así que la verdad que les recomendamos hacerse una escapadita, meterla dentro del plan de este año de lagunas a visitar. Personalmente a mí me gusta esta laguna cuando no hace frío frío. Me gusta me parece una laguna que es muy linda para disfrutar. Se puede pescar muy bien cuando... Ahora. En estos meses o ya a partir de agosto, septiembre, cuando empiezan esos días lindos, se pesca hermoso. Estamos en un bote, perdonen que casi me caí, pero estamos en un bote. Se pesca sumamente lindo. Hay tremendas tarariras. Es un... Dientudito. Tremendas tarariras. Así que si pueden, el cupo está en 20 pejerreyes, anunciaron hoy. No sé si es por el día del concurso. No, ya es así. Es así. Bueno, dientudo. Bueno, dientudo. Yo... Vamos, pará que te haga un zoom de cosas que parezca un dientudazo. Oh, no, lástima que tu mano. Yo haría lo que hicieron ustedes este año. Aprovechar a la mañana para pescar fresquito el pejerrey y ya después con el calor meterle la tararira. El club está pero hermoso, tiene fogones, tiene de todo para disfrutarlo. Ahí estuve hablando con la chica del buffet, tienen un menú impresionante. Al que sale no quiere traer comida, nada. Ya lo filmaste esa parte, sí, entonces la verán por ahí a continuación. Claro. Y hasta la cocina, mirá, hasta la cocina me dejaron pasar a filmar. Y está todo impecable, cosa que en pocos lugares te dejan pasar a las cocinas. Eso es una muestra de la confianza que tienen en lo que están en haciendo. Nosotros. Parece que le estuviésemos haciendo propaganda. Y es así. Estamos haciendo propaganda porque está bueno. Sí, porque nos gustaría que otra gente pueda disfrutar de este lugar que realmente está bárbaro.
está bárbaro. De Capital Federal no está tan lejos, de Mar del Plata tampoco está tan lejos, está a la mitad, de todos lados. Está centralizada bastante la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que es lindo para visitarla. Así que bueno, los invitamos a la Laguna Salada, gente, y vengan a hacerse una muy buena pesca de pejerrey. Hoy nosotros estamos en zona de dientudo. Hagan una buena pesca de dientudo, qué divertido. Claro, no nos podemos salir de esta zona porque es la zona delimitada para el concurso, entiendan eso. Si no, estaríamos haciendo un pescón de pejerrey allá. Pero bueno, es así. Así que, gente, vengan y visiten Laguna Grande, de Laguna Salada Grande de Madariaga, lugar hermoso. Vamos a ver mientras algunas de las notitas que hiciste vos y las ponemos acá a continuación. Dale. Y acá nos encontramos con las chicas. ¿Qué tenemos para comprar? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos para desayunar antes de salir a pescar? Para desayunar tenemos café con leche, cortadito, y para acompañar ahí hay masitas y pasta frola. A ver, voy a mirar. Empanadas también hay acá, masitas. Unas tortitas de carne, jamón y queso. Yo te pregunté, tenés razón, yo te pregunté para desayunar. Para desayunar. Bien. Ahora, te extiendo la pregunta, cuando volvemos de pescar. Yo me voy solo, mirá. Bueno. Mirá cómo me fui. Qué lindo. ¿Y al mediodía? Y al mediodía, milanesas con fritas, milanesa de pejerrey con fritas, chuletas con fritas o ensalada, tortilla, algún sándwich, picadita. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Nos encontramos en la cocina donde se hacen las milanesas. Acá la señora. Mirá qué habilidad de armar empanada. ¿Cómo es el nombre? Norma. Norma. ¿De qué son las empanadas, Norma? De mirá, carne. Pregunta pava, yo tengo la fuente de carne al lado. Bueno, al mediodía vamos a venir a degustar las empanadas de Norma, a ver cómo están. Bueno, la espero. Bueno, ¿qué tenemos acá, Marqués, que me hace filmar? No, nada. ¿Vos sabés que nada? ¿Y qué querés? Que se le pone carnada. Y probá con carnada. Le pegué el cañazo y le saqué todas las carnadas. ¡Ah! Así le sacó la carnada. Las mojarras que trajiste. ¿Y si están vivas? No sé. Filuala. ¿Están vivas? Bueno, alguna viva queda. Hay un tendal ahí. Bueno, pero abajo está. Metés la manito. ¡Ay! Menos mal que cayó el teléfono arriba, adentro del bote. Bien, le voy a mostrar. Cayó adentro. Eso mismo, hubiera sido un poquito mal caía al agua. Tenía caótico era. Un problema tenía. Buah, no sé si no teníamos una solución porque lo quiero cambiar ya. Sí, bueno, pero perdés mucho dato. Está todo bien. A Juan se le cayó el agua pescando esta tarde. Filmando el río. Bueno, a ver, Marques. Si no es pejerrey, es dientudo. No, dientudo. Si no es pejerrey, es dientudo. Sí, porque cuando vi que venía ahí dando vueltitas. Sí. Vamos a cambiar. Cambiamos. Pero era, fue caer y mirá las carnadas. Si sí, no, las carnadas de la tritura. Carnadas de la tritura. Bueno, se viene el cambio. ¿Viene planeando? ¿Viene planeando entre los yuyos tu línea? Yuyo morido. Venía pesadita todo el pique y. O sea, es una. Ah, pero esa línea ya la vi yo. La de hoy. ¿Estás con la primera? Sí, volvimos los amores. Está bien. Acá entero también está en un enredo. Digo, está cambiando línea. Línea. Por quinta vez, no sé. No, tercera vez. Tercera vez. Mirá allá, no se puede ir, ¿no? Pero mirá allá el. ¿Dónde está el cardumen? ¿Se nota está el cardumen allá, no? No. Manzana. Estamos muy lejos para el zoom, pero. Vamos a tener que volver, ¿eh? ¿A dónde? No, yo voy a tener que volver un día que estemos con el cardumen. Volver a pescar un día el cardumen, sí. Antes que. Ya no está entusiasmado con filmar el pique. Pero no hay cachete, no puedo. Pero te cansaste, filmar pique cuando vino con el 20. No, pero no habías traído esa cámara. Ah. Esta te le hago un primer plano a las boyas. Sí, voy a tener que tirar, si no, yo voy tiro hasta allá. Marca en el podio, ¿te parece, Teró? No. Lo trae muy fácil para ir al podio. Sí, no, muy chico. Pero bueno. Pejerrey, por lo menos. Es pejerrey. Okay. Es lo que hay. No le rompa el cuello que. No, si no lo voy a presentar. No, es para presentar. Es más, no sé si da la talla eso. ¿Cuánto tiene que ser acá, Teró? 30. ¿30? A ver, medilo.
tranquilo, ¿eh? No. No da. 21. No, pará, boludo. Está en 50 acá. 20 son 30. Ah, 30. Ah, entonces sí, daba. Otro. Vos sabés que el año pasado. ¿Cómo vengo con el peje? Peje, dice Mar, que está afiladísimo. No, en realidad es un dientudo, pero. Bueno, ¿y entonces para qué me hace ilusionar? Porque casi fue un peje. Sí, le faltó una materia para hacer peje. Es un dientudo. ¿Pero qué cacho dientudo? ¡Qué dientudo! Pará, vamos a ponerlo así. ¡Qué dientudo! ¡Oh! Me da miedo. En el concurso cantidad interno del bote vamos empatados todos. No, yo saco poco dientudo. No, pejerrey. Pejerrey, no, yo saqué uno. ¿Entero cuánto sacaste? Dos. Yo dos. Yo también. Dos, pero los míos no calificaban ni a, sí, ni bueno, a nada. La diferencia está ahí. ¿Tú sacaste dos? No, uno saqué yo. Ah. Uno, tenés razón. Guarda, se fue una mujer para vos. Bueno, acá tenemos a Tero con una captura. ¿Dos? Bueno, dos, pero el dientudo no lo contamos. ¿Cómo sí, no? Se le cayó el mero. Y se cayó el mero, llegó. Ahí tengo pique yo. Tengo pique yo. Guarda que cuando entra, entra para todo. ¿Te parece? Sí, ¿qué hiciste? ¿Lo devolviste porque reíste? Sí. Tengo uno más grande. Ah, cierto, toma. Cierto. Yo también, che. El segundo puesto tengo yo por ahora. Del bote. Del bote. Sí. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Pará. ¿Qué? ¿Ustedes saben cómo está la ganchera? No. No, quédate tranquilo que no cobramos ni un y yo. No era cantidad, yo llevo tres. ¿Eh? Yo llevo tres. No, no era cantidad acá. Qué lástima, che. Yo voy segundo con cantidad. Este tiene cuatro. Ah, sí. Siempre tiene que marcar. Siempre te tiene que marcar la localía, ¿viste? Bueno. Siempre. El que sabe, sabe. Che, salió y picó ahí nomás el peje. Sí. ¿Por qué están tirando tan lejos? Atrás tuyo. ¿Atrás mío? Voy. Vamos, marca, finalizando el concurso, otro pejerrey que no. No concursa, pero bueno. Cerca del bote, a un metro. Al lado del bote. Bueno. Vamos a terminar. Este lo tengo. Vamos por terminado el concurso, ya guardamos las cañas. Algo. Para finalizar el concurso tenemos. ¡Oh! ¡Pero esto es un lujo! Un lujo como prendió esta. Porque era la otra marca. Auspicia hasta Bengala. Auspicia hasta Bengala. Auspicia la quemadura que se va a agarrar entero con los alambres ese. Mira cómo se va poniendo, pero violeta, ¿no? Podés hasta soldar con esto, creo. Sí, es impresionante. El asunto que tenés bola, ¿van a tirar algo con los chicos allá? No, porque no quieren tirar por la reserva. No, está bien. Ya, si no se ve esto. Ahora le vamos pegando gritos, ¿sí? Ah, lo que está intoxicando ahí no. A lo que está llenando de humo ahí no le decimos nada. Pero lo del cardumen está también. Lo del cardumen también lo está intoxicando. ¿Sí? No. ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! No. Parricar, parrilla a gas portátil, diseñada para el aire libre. Fácil de transportar. Se puede usar con cualquier garrafa. Ideal para tus asados en lugares de trabajo o recreación. Parricar, un producto íntegramente nacional. Para más información, entra en www.inclover.com.ar o comunícate por WhatsApp al 2265-407-322. Parricar. Barco, pesca deportiva, seguridad y confort para 35 pescadores. Salidas todo el año a los mejores precios. Reservas e informes al 0223-156-043361 o en www.elbarcomdq.com. Laguna Caquel Huincul.
Ruta 2, kilómetro 264 Maipú. Camping, proveeduría, alquiler de botes y kayak. Excursiones de pesca. Teléfono 022-68-156-73-329. Ya volvemos con más MDQ Team TV, tu programa de pesca deportiva. ¿Se alcanza a ver esto? ¿Se alcanza a ver esto? No lo quiero tocar porque está ya puesto por los fiscales. Pero mirá lo que es la mano, es la cabezota del pejerrey ese. Es impresionante. Tenés mano chiquita. Sí, tengo mano chiquita. Esto habla de la riqueza de la laguna, mirá lo que es. Sí, sí. Y la pobreza peca nuestra. Mirá lo que aquí, tío. ¿Cuál pecado hay? Que nosotros somos sí, medio manco, no quiere decir. Nosotros medio manco, pero bueno, eso. Ah, hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Muy buenos pescados. Muy buena cantidad de pejerrey. La entrega de premio, vamos a ver. Ahora lo vamos a hacer. ¿Tu pejerrey no está por acá, paisa? Mi pejerrey está por ahí, sí. ¿El mío? Creo, el mío es este. Al lado del de Juan. Al lado del de Juan y me dijo. ¿Dónde está el entero? ¿Eh? El entero. ¿Eh? El entero, uno de estos, creo que. Se cayó. ¿Dónde está? Se le cortó un recinto. No, el entero creo que se lo comió un lenguado la pasada. 56, che, Tero, hay un Márquez octavo. ¿Eh? Octavo un Márquez. Sí, pero no es Sebastián. Pará. Me dan solo goma. Ya me filmé y no hago comentarios. No voy a dar comentarios hasta que me den el premio. Bueno, vamos al podio. 47.7 centímetros, 560 gramos, Esteban Espíndola, en tercer puesto. Recibe, recibe un galardón. Más el cheque, va, recibe el cheque, más
un premio. Algo para el dueño del bote. No, no, y tiene que borrar la cuenta corriente del kiosco. Quédate ahí en el podio. Segundo, 48.2 centímetros, 560 gramos para Gastón Peralta. Casi el segundo se fue, estamos al horno. Tenés que subir al podio. Gracias. Cheque y trofeo, muy bien. Y en el primer puesto, indiscutido, porque pesa 970 gramos, 52.3 centímetros, realmente una bestia, no el que ganó, una bestia del pejerrey, Rubén Tibone. Que a su vez, si quieren aplaudir más, es el ganador del torneo de kayak del año pasado. O sea que la tiene atada en la laguna. Bueno, gente, muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para el podio, que no se note la envidia que tiene, que no pisaron nada. Aplaudamos al podio y muchísimas gracias por participar. Bueno, amigos, finalizó el concurso de la salada grande. Tremendo, Tero. Bien. Sabemos que el pescado está cardumado, que cerramos los cardumes para que no se desprenden tanto. Así que, tamaño, 52 centímetros el ganador. 52 centímetros, pegar una patada en el pecho. 52 centímetros, le dice como si fuera chico. La bestia, que una ahí. Bestia. Yo con uno de 40 y un poquito no cobré. No figuraste. El décimo primero, según. Décimo primero entero. El décimo arrancaba en 44, me parece. Por eso, el décimo primero fue entero. Para la próxima venimos con pollera, entramos a dama y a ver si le ganamos a Susana. De cadete, de cadete no va. Yo no, todavía con esta carita puedo entrar de cadete todavía. No, de cadete no entramos ninguno de los tres, pero de dama, bueno, qué sé yo. Hoy en día. No, pero bueno. No vamos a decir nada porque nos van a bloquear el video por discriminación. No, por eso dije, hoy en día podemos llegar a entrar. Nunca se sabe. Obviamente. Gente, bueno, la verdad pasamos un día hermoso. Y ahora les vamos a contar entre ustedes. Vamos a entrar esto por acá y nos vamos a tomar una cervecita fresca. Ahí está. Con el Tero le van a entrar la cerveza. Vamos a ir hasta el cardumen y vamos a entrar la cerveza. Sí, bueno. una cerveza y una soda para mí. Sí. Gente, gracias por acompañarnos. ¿Qué tienen que hacer? Si les gustó el programa, suscríbanse, denle like, comenten y vengan a pescar a la salada, que está hermosa. La verdad que sí. Bueno, le hago un paneíto, a ustedes no los muestro más. Le hago un paneíto de ahí, de lo que es esto, es de paraíso de la pesca deportiva. La gente tomando mate,